Mi nombre es Giovanni Mendoza Ojeda, tengo 19 años, provengo de la Mixteca Alta, de un pueblo que se llama Cuitzisaineña, traducido es Cerro Partido, la traducción en español sería Tlacotepec Plumas, es Oaxaca. Antes de que yo me viniera aquí a la Ciudad de México a estudiar, pues siempre decían, es importante para que tengas acceso a un mejor nivel de vida. En este caso, pues yo creo que en lo personal, es para que tengas una visión mayor de lo que es el mundo, de lo que representa, que no simplemente te quedes como en tu comunidad, te quedes con lo que tienes ahí, sino expandirte hacia otros horizontes. Hay personas que provienen, si no de tu misma comunidad, sí de comunidades diferentes, pero que tienen las mismas raíces, que tienen, puedes convivir con ellos, puedes, vaya, no sé si decirlo así, pero puedes ser tú mismo ahí, porque estás entre tu gente. Yo pienso que la discriminación justo está en cualquier lugar fuera de tu núcleo, porque de fuera de tu núcleo te consiguen como algo folclórico, si así lo quieres ver, no sé, de acuerdo a la vestimenta, de acuerdo a la lengua materna, y te van, poco a poco te van discriminando, aunque tú no lo veas, el simple hecho de que digan, wow, es que tú eres como un tesoro nacional, pues no somos un tesoro nacional, simplemente pues tenemos nuestras raíces. Y ya, o sea, desde ahí yo creo que empieza la discriminación y en todos los sectores. El último censo arrojó que éramos 851 hablantes todavía vivos y estamos en progreso de desaparecer. Lo que se necesita es más información, que la gente conozca más y que dejemos ese aspecto folclórico y lo empecemos a hacer nuestro. O sea, y nuestro me refiero a que es de todos y es la obligación de todos, ya sea conservarla y perpetuarla.